En los Andes donde nace el sol, bajo el inmenso cielo azul, nace una raza llena de energía, vida y amor. Ayaviri, siempre te llevo en mi corazón. La maravillosa y fecunda tierra de Ayaviri es la capital de la provincia de Melgar. Nuestra patria Perú es maravillosa, nos entrega un pasado grandioso, pluricultural y multiétnico. Departamento de Puno, ubicado al sureste del territorio nacional, la provincia de Melgar está ubicada al noreste de la capital del departamento de Puno. Constituye 9 distritos que integran la vida social y cultural de nuestra querida provincia. La fiesta en devoción a la Virgen de Altagracia es la más prolongada. Toma más de 20 días. En la víspera del día central, los caperos expresan la pintoresca danza típica. El día central de la fiesta es el día 8 de septiembre. La imagen de la Virgen sale en procesión visitando a los altares y algunas calles de la ciudad. La manifestación de fe se muestra a través de la oración y reflexión de los devotos organizados en la hermandad y el pueblo en general. Virgen de Altagracia congrega a propios y extraños. La concurrencia se afana por llevar el anda con la imagen de la Virgen para la procesión. Esta imagen es la réplica del lienzo original que llegó hace muchos años en la petaca del boliviano de Mocomoco que hacía su paso por Ayaviri. En la plaza de armas Alfonso Ugarte se encuentra la pila ornamental, colocado en 1908. Tricentenaria Catedral San Francisco de Asís, declarado Monumento Nacional por Ley 9400 en 1941. Dentro de los monumentos más representativos del altiplano peruano se encuentra la Catedral de Ayaviri, ejemplo arquitectónico del siglo XVII de proporción y armonía. El templo abocado a San Francisco de Asís es iniciado en su construcción a mediados del siglo XVI sobre las bases prehispanas del Templo del Sol. El gestor e impulsor de su construcción es el mecenas del arete virreinal del sur andino, don Manuel de Mollideno y Angulo, obispo del Cusco, concluyéndose la obra en 1696 por gestión y dirección del párroco José de la Borda Garay.
el hallazgo de las minas de plata de Colquequishuarani por el nativo, apellidado Paxi y asociado con el súbdito español Becerra, fueron el medio determinante de aporte en dinero para su construcción final. El material pétreo del tipo traquita y extraído de la cantera de Lojera fue materia prima para la fabricación de sillares de la fachada, torres y muros laterales. En la fachada de la Catedral de Ayaviri están presentes los lineamientos de diseño renacentista. Es una de las muestras más sobresalientes de la arquitectura virreinal peruana. Los hermosos retablos bañados en pan de oro, en las urnas y el altar mayor, relucen una verdadera obra de arte, los cuales actualmente requieren de su real recuperación originaria. La recuperación del estilo colonial, la refacción y el reforzamiento de sus estructuras de la catedral se hizo realidad gracias al importante apoyo de Monseñor Luis Dal, Monseñor Francisco Dalteroch y Padre Marcial Cauder, con las manos del artesano yavireño Clodoaldo Mamani Quispe. En el siglo XVII se completa su ornamentación con lienzos de gran calidad y magnitud del notable pintor Isidoro Francisco Moncada. El aporte desplegado en su expresión artística por siglos de existencia hoy se encuentra en peligro. En los últimos años ha acelerado el deterioro de la piedra, poniendo actualmente en riesgo su fachada y campanarios principalmente. Ayaviri es uno de los destinos mágicos, su gente alegre y acogedora. Invita a todos conocerlo, quererlo y difundirlo hacia otras latitudes. Pero no se toma en cuenta la preservación de uno de los patrones culturales más valiosos de la zona, porque aquí data nuestras raíces desde hace 10.000 años. La participación de los grupos artísticos folclóricos que vienen de distintas latitudes manifiestan todo su talento para disfrutar de tan espléndido espectáculo. Los camélidos sudamericanos nos brinda la fibra de alpaca muy apreciado por la calidad y finura de la fibra, muy apropiado para la artesanía de exportación. La agricultura es una actividad que está orientada al cultivo de productos altoandinos como la quinoa, cañigua, cebada, papa, olluco, izaño y otros, destinado para el consumo familiar. ¿Cuántos sueños yo tejí abrazándome a tu corazón? Ayaviri, capital de la provincia de Melgar, está situada a una altura de 3.950 metros sobre el nivel del mar. Su creación política fue el 25 de octubre de 1901. Según el doctor Julio Bustinza, el nombre de Ayaviri proviene de los vocablos aymaras Aya lejos y Wiri lugar, toponimia que significa un lugar lejano. En las faldas del Apu Tutelar Colqueparque se encuentra el balneario de Pocpoqueya. En este lugar se construyó un complejo deportivo. Sus aguas medicinales nos invita para tomar baños de relajamiento terapéutico. En este fantástico viaje no podíamos dejar de visitar al hogar de la señora Julia Luna, quien nos recibió muy amablemente. Ella nos comparte cómo se prepara el exquisito cancacho ayavireño. Doña Julia nos dice que los preparativos se hacen un día antes, iniciando con despedazar en 6 porciones la carcasa de cordero. ¡Chao, visítenos pronto otra vez! ¡Chao, visítenos pronto para comer el cancacho! Los platos típicos también en la zona
son preparados en base a los productos altoandinos. Si queremos que Ayaviri siga floreciendo hermosa, bella y próspera, cuidemos celosamente todos los recursos que tiene. No dejemos que se discurra el agua entre nuestras manos. Pensemos en el futuro de nuestros niños. Dejemos que ellos también puedan gozar las bondades del que hoy nosotros gozamos. Los niños de hoy y los nuevos seres que vienen también tienen el derecho de ser felices. Ayaviri, tierra del Colquiparque, tierra de las Guayatas, cuna de la pandilla puneña, tierra de la verde moya, ciudad del balneario de Pospoquilla, tierra del Cancacho y tierra de artistas, poetas y escritores.